40.
30 segundos de resto.
Buena, buena, buena. ¿Te llamabas, negro? Cuatro amigos. Está bien, güey. A ver, así a respetar, cabrón. ¡Todo bien! ¡Todo! Si quieres tú desahogarte, ánimo. Ya me lo voy a meter, espérate, güey. No seas pinche indio. Jugadores de la pelota mixteca, les están muy agradecidos. Y todos los que organizaron la pelota mixteca están agradecidos que hayan ustedes venido acá a esta su comunidad de ustedes, que es su pueblo de ustedes, hermanos. Aquí los organizadores, aquí la persona presente, el mentado Parrandas, como lo conocemos por el Parrandas, puso el primer lugar, que son los 3,000 pesos. Y ya les dan las gracias a todos los ciudadanos también de aquí de la comunidad que apoyaron con... Y compañeros de la pelota mixteca que organizaron la pelota mixteca, les dan las gracias. Y gracias les dan también a los organizadores, a los que apoyaron con un granito de arena, ya sean 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Están muy agradecidos y esperan que para el próximo año los apoyen con otro granito de arena. Y aquí la persona que donó en el primer lugar para el próximo año, primeramente Dios, que el hombre no apoye con 3,000 pesos, que sean 4,000 pesos. Y los ciudadanos de aquí de la comunidad que apoyaron con 10, 20, 30, 40, 50, 100 o 200 pesos para el año próximo. Esperemos en Dios, que Dios nos socorra también para que vuelvan a apoyar a los organizadores de la pelota mixteca. Y de antemano, de parte de los organizadores de la pelota mixteca, les dan infinitamente las gracias. Que para el próximo año, aquí primeramente Dios, los volverán a invitar para que ustedes asistan acá a esto, su pueblo. Gracias, muchachos. Gracias. Peñitas. Tercer lugar, Peñitas, van 1,000 pesos, se les va a entregar sus 1,000 pesos. Un aplauso para los muchachos que participaron. Gracias, joven, gracias. Gracias por venir. Zacatepec con 2,000 pesos. San Martín, Zacatepec, 2,000 pesos. ¡Vale, cacho! ¡Un aplauso! No, pues estamos muy agradecidos del pueblo del Plan del Vergel por habernos invitado a la pelota mixteca, ya que pues este deporte se tiene que seguir practicando para que la juventud siga jugando este juego y no se termine. Es muy importante de que todos los pueblos sigan practicando este deporte, porque es un juego autóctono de Oaxaca. Y pues les agradecemos bastante al pueblo del Vergel que nos dio la oportunidad de venir a participar, y a las diferentes quintas que nos dio pues ahora sí, con el esfuerzo de todos los jugadores del equipo de Vista Hermosa, se hizo y se ganó el primer lugar. Y pues vamos a darle para adelante, quien como Dios, que pues los muchachos sigan practicando y seguir haciendo el deporte para que así los jóvenes sigan saliendo adelante. Les agradecemos bastante de que nos hayan invitado. Les agradecemos, primo, a todos los paisanos que apoyaron para los de la pelota mixteca, a los organizadores de la pelota mixteca. El primer lugar, como se les entregó, de 3,000 pesos. ¿Cuál fue? Vista Hermosa. Y el segundo lugar se le entregó San Martín Zacatepec. El tercer lugar se le entregó Peñitas. Pero es que se me olvida. Pero le damos las gracias a todos los paisanos de aquí de la comunidad, de los que están en Estados Unidos, que apoyaron con su granito de arena. Esperemos que para el próximo año nos apoyen con otro poquito más. Estuvo el equipo de San Pedro Atoyac, Huajuapan de León, estuvo San Martín Zacatepec, Huajuapan, Peñitas,
San Miguel Amatitlán, fueron los equipos que estuvieron acá en la pelota mixteca. Gracias.
Apoyándonos de esta manera. Miren, aquí tenemos a Chino, este es juventino, leal, y su esposa Silvia Gómez nos está apoyando. Hasta ahorita no sé, pero a lo mejor puede ser una camisita o un pantalón, pero de buena manera y de lo que nos apoya ella y su esposo es bien recibido. Ya les dije a ustedes que de lo que nos den cualquier ciudadano y nos den para andar en nuestra armonía de banda, es bien recibido, junto con la autoridad que está aquí presente. Miren, vamos a darle un aplauso a la persona que nos apoya, sea con una camisa o con un pantalón, lo que sea, pero bendito sea Dios que hay personas que se acuerdan de nosotros y no se olvidan de nosotros, y aunque sea como lo que nos puedan apoyar, bendito a Dios que se acuerdan de nosotros, y bravo por eso. Mira, interrumpo, yo no tengo para más, para la musiquita, mira. Gracias, canal. Gracias. Gracias, maestro. Quito que se tomen ustedes humildemente. Humildemente, se lo tomen. Bien. Miren, jovencitos, hablando en plural. Ya que en este momento, más, creo yo que aquí el hombre llamado Juventino Leal Ponce y familia, me refiero a todos sus componentes como son sus hijos, que hoy los tenemos presentes en este momento. Quiero que todos ustedes
se sientan felices y contentos, ya que este hombre, como antes mencionado, Juventino Leal Ponce y familia, tiene el gusto, que ese gusto le renace de su corazón, directamente para ustedes y para todo nuestro pueblo. Creo yo que este hombre se merece nuevamente un aplauso con toda su familia y más. Un aplauso, por favor. Parte mía y de parte de mi esposa, o sea que les traemos un regalito, aunque sea humildemente, pero con gusto. O sea, no pienso que sea primera y última vez. O sea, nosotros siempre vinimos año con año. Ahorita es una cosa, quizás este año, en diciembre, o el otro año, en enero, podamos obsequiarles otra cosa. Entonces, la cosa está que, espero que todo, cada uno de ustedes lo reciba, o sea, con. Pues con gusto, que nosotros con amor y aprecio siempre se los ofrecemos. Allí también, o sea, allí la, cuando ahora que fuimos a la fiesta del Carrizal, o sea, le dije, no sé, algunos que me había, le había dicho que pues me daba gusto con ustedes, con la banda, y que posiblemente yo les voy a ofrecer chamarras. Chamarras, o sea, con el nombre de la banda, ajá, Plan del Vergel. Y esperamos, o sea, y espero yo y parte de mi familia que sigamos, que le demos echando ganas, que estén todos unidos como ahorita, así queremos verlos por otro año. Y es todo. Gracias, Chino. Aplausos. De nuestra comunidad que radica en la ciudad americana. Muchachos, miren, van a ir pasando comunistas como yo, los pintores, se los fui a sus datos para que no haya confusión. Carlitos, que pasa el hijo, para que te. Eres 16, pantalón 16, oh, pantalón. Pásame, Nico, pásame. Carlitos, 16, creo que es 16, Carlitos. Por ahí si hay una 16 para Carlitos. 16 y el pantalón 12. ¿Era Chino? Está ahí. Ahí está. Nosotros debemos sentirse y eso, debemos estar contentos. Gracias.